Esto es Histeria Colectiva. Mantente extraño. Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría, Ricardo Medina y el Dr. Braham se sientan alrededor del micrófono maldito en la estación del espacio entre los espacios. No manipules el audio de tu radio estéreo. Estás en la frecuencia correcta, pero estás muy lejos de casa. Sí, debiste dar la vuelta a la izquierda en Albuquerque. Yo soy Fernando Santamaría y les doy la bienvenida a el micrófono maldito, que hoy tenemos un invitado muy especial. Porque además vamos a entrar, sí, amigos, a una hilera larga de grandes invitados. Algunos los conocen más, algunos quizás no tanto porque no están en su nicho, pero créanme que todos son invitados muy, muy valiosos para los temas que estaremos platicando a lo largo de lo que resta del año. A mi izquierda, a su derecha, el hombre, el mito, la leyenda, la barba más tupida del poniente de la ciudad, Ricardo Medina. Ricardo, ¿cómo estás? Sin barba, ya solo el bigote. Se me olvida, ¿para qué te cambias de look? Del papá de Intensamente, pero Intensamente... emocionado también de estar aquí. Buenísimo. En la conexión interoceánica, en la hermana república de Querétaro, el buen doctor. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, pero ya sintiéndome con Corosio el payaso cuando hicieron el especial en el que invitaron a todos los artistas especiales. No, aún no estamos en ese programa, aún no nos despedimos, ni estamos anunciando nuestro regreso porque no nos hemos ido. Pero sí, ¿verdad? Ya va a ser como desfilando con las estrellas y Gabo. Y al final, pero no al último, por supuesto, a mi derecha, a su izquierda, se manifiesta en la pantalla... Chuy Campos. Chuy, ¿cómo estás? Ay, estoy bien contento porque por fin se armó, hermano. Ya sé, tenemos como un año. Ustedes no lo saben, pero tenemos un año de... deberíamos de juntarnos a hacer algo. Y luego silencio sepulcral. Deberíamos volver a juntarnos a hacer algo. Y hace un mes nos estaba pasando. Sí. Pero sí le dije a Chuy hace unos días, oye, vaya, hay que romper la maldición, hermano, porque ya, o sea, está padre, ya parecemos como estas muchachas saliendo de la secundaria, de vamos a vernos siempre. Pero siempre seremos amigos. Sí, y firmas playeras que ya están todas amarillas 20 años después, ¿no? Entonces, qué bueno que estás aquí con nosotros. Sí, Chuy. Está muy chingón, la verdad, ya se cumplió, se hizo y pues a darle, que es mole de olla. Excelente. Chuy Campos es fantasmólogo, cronista, divulgador e historiador egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estudia la historia de la imaginación, de lo sobrenatural, lo nocturno, lo mágico y lo esotérico. Comenzó dando clases gratuitas de historia en los camiones y actualmente coordina el proyecto de intervención histórica que, de la mano del fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México, lleva las tradiciones y leyendas a las calles explicadas desde un punto de vista histórico y antropológico. También dice chistes casi todo el tiempo. Y encabeza el podcast sensacional de historia mexicana. Sí, Chuy Campos, damas y caballeros. Ya me siento el muy muy. Se vale. Uno es muy muy. Cuando la semblanza es larga es porque hay cosas que se han hecho y tienen que, como decía mi director de carrera, se tiene que cacarear el huevo. Ah, entonces, qué chida frase. Sí, sí, ¿por qué no? Si no lo hace uno, ¿quién? Pero a ver, justo platicábamos antes de entrar al aire. Este asunto nos llama mucho la atención de enseñar historia en los microbuses. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Güey, pues salió de la necesidad, cabrón. O sea, la neta, yo estaba en un momento de mi vida en donde pues no había mucha lana. Mi jefa me dijo, güey, aparte te pones a estudiar historia, güey. También tú, hermano. Y se me ocurre, ¿no? De repente había una colección de Toño Saborit de libros, me los leía y los platicaba, güey. Entonces, en un principio empecé así como que platicando los libritos y cooperación voluntaria, ¿no? Claro. Y ya después, en la maestría y el doctorado, pues ya me pagaba el Conacyt, la tía Connie. La tía Conchis. Exactamente, la famosa tía Connie me daba chance y pues no lo dejé de hacer. O sea, dije, ah, pues ahora voy por amor al arte y pues que me fiche el FIDE, güey. O sea, que me ven y dicen, ah, no, me hiciste, güey, estar loco. Qué chingón. Y a partir de ahí, pues ya comenzó. Pero pues la idea era esta onda de pues hacer historia, divulgación, ¿no? Que estaba descuidada en ese momento. Ahorita ya hay mucho más banda, ¿no? Pero antes era un gremio muy, muy, muy chiquitirri. Entonces, pues ahí poquito a poquito me metí. Qué chido, o sea, se fue dando. Sí, güey. Sí, sí, amor sí a la historia. Sí, y aparte, la neta, yo me metí a estudiar historia porque a mí me gusta contar historias, güey. Es que es bien chido. Entonces, sí, entras a la carrera y no, es que es investigación y tal, tal. Entonces, en un momento sí me desilusioné, pero ya después se puso chido. Qué chingón, Chuy. Qué buen pedo. Pues muchas gracias por compartir y también venir por acá, que platiquemos de algo oscuro, macabro y delicioso. Es lo chido. Porque además, digo, la historia es rica y el chisme es rico.
Pero el chisme macabro todavía más. Exactamente, ¿no? El chisme macabro es ya lo de Eli. Es como el chisme del chisme del chisme, ¿no? Exacto. Dicen que, o sea, dice la tía Conchis que dicen que se aparece un fantasma. Güey, o sea, es la capa de la capa de la capa. Entonces, eso me mama. Exacto. O como cuando el buen doctor, cuando nos platica de mitos griegos, lo hace como la mejor telenovela mexicana. Ah, qué chido. Entonces, no sabes a quién Zeus, güey. Y no sabes qué forma tomó, güey. Entonces, por eso nos mama el chisme, nos mama la historia. Nos encanta lo que hablamos, digo, al final. Claro. Así como leíamos la semblanza, queridos psicoescuchas. Ay, güey, es no, un desliz freudiano de un proyecto anterior. Queridos histéricos colectivos. Pues nuestra parte dura es la magia y el ocultismo, ¿no? Y por eso hoy vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar, doctor? Hoy vamos a hablar. Se abre el closet de Pandora y sale vestido de diablito de pastorela el diablo. Vamos a hablar del satanismo y de los seguidores de Satanás, del mismísimo diablo. Pero bueno, buenísimo. Uy, qué miedo. ¿Por dónde arrancamos, doctor? Ay, Dios de mi vida. Bueno, primero, ¿qué chingados es el diablo? El verdadero diablo. ¿Podría, por favor, pararse? Porque verán, el tema del diablo comienza con una gran pregunta. ¿Qué chingados es el diablo? Porque nos lo quieren vender como que está desde el inicio de los tiempos. Es correcto. Así desde que la divinidad de su preferencia estaba comenzando a ser ahí el caldo de cultivo donde iba a comenzar el universo. Y estaba así al lado como el Eugenio Derbez, así nomás esperando a que todo se fuera al diablo, ¿no? Qué terrible selección de personajes, pero está muy bien. No, a ver, mira, realmente siempre me dio mucha gracia el concepto del sketch de Derbez. O sea, no. Ese era muy bueno. No que sea mi comediante favorito, pero ese concepto de detrás de todo siempre está esta pequeña fuerza cósmica de caos y de desorden, queriendo joder las cosas de una manera soberana. Ese es el diablo que yo sí podría llegar a seguir y creer, o sea, pero bueno, fast forward, yo creo que nos conviene enfocarnos con el diablo cristiano, porque realmente el invento del mal desde el punto de vista cristiano es el que, pues, 97% de la población que va a escuchar este podcast va a estar familiarizado, ¿no? Sería divertido ponernos a medio tocar algunos conceptos de, pues, antiguo Egipto, China, que, o sea, ¿cómo es el mal para los chinos? O sea, es una pregunta muy interesante, ¿no? Sin embargo, bueno, nosotros juramos que siempre ha existido el diablo y siempre habrá gente que lo adora, ¿no? Pero el punto es que ingaos es el diablo, alias Satán, alias el adversario, alias Lucifer, alias el extraño, Belzebú, el otro. El ¿cuál? Extraño, el otro. El extraño, oscuro. El otro, sí. ¿Seguimos hablando del diablo? Sí. Bueno, espero que sí. Ustedes hagan su bolas ahorita. Pero bueno, el punto está de cada quien sus oscuridades. ¿Qué chingados? O sea, ¿cuándo comenzamos a hablar de él? O sea, ¿en qué momento? Porque esto sí es una nota muy importante. ¿Le echamos la culpa al Antiguo Testamento y a la Biblia hebrea? No es lo mismo. O sea, sí tienen una noción de del mal, pero no es así nombre y apellido Lucy Fer. O sea, eso de veras que ese es mi pedo tío, de wey. Es pedo. Así te voy a guardar en mi celular, güey. Lucy. Sea. ¿Cómo que Lucy Fer? Pues sí, es pedo cristiano. O sea, en serio, los cristianos inventamos al diablo. O sea, suena feo, pero las nociones antiguas eran muy distintas del adversario. O sea, vaya, esa fuerza cósmica de desorden y de desintegración, ¿no? Pero bueno, comencemos por ahí. ¿Qué les parece? Venga. Me parece bien. Incluso creo que, o sea, dices, a lo mejor no podemos tocar, pero parte de lo que dices, y creo que lo iremos desenvolviendo en el programa. No, pero no te mueras. No, te mueras. No en cámara, por lo menos. Sí, sí. No es miedo. Y luego ya vemos. Estamos asegurados. Sí. Va a salir en la mañanera. Ya ves que le gusta. Le gusta el peje sacar vatos muriéndose cayéndose de la silla. El licenciado nos va a sacar en primera plana. Por estar hablando del diablo. Diosito me castigó. Pero justo, entonces creo que sí vamos a irlo trastocando, porque al final el concepto de lo malvado, lo demónico, pues viene de esta, valga la redundancia, satanización de las viejas deidades, ¿no? Y la imposición de las nuevas. Chuy, el diablo, el satanismo, ¿por dónde le entramos? Me dejaron pensando, porque a mí me late un buen vato
de este inglés que se llama Arthur Gordon Childe, y él habla mucho de los calendarios agrícolas, ¿no? Entonces dice que cuando los calendarios agrícolas se hicieron, comienzan pues a ordenar las cosas, y todo lo que queda fuera de ese orden agrícola, pues es macabro, ¿no? Claro. O sea, es tenebroso, es lúgubre, empiezan a analizar aves, empiezan a analizar fauna, flora, ¿no? Todo lo nocturno tiende a ser malvado porque sale de este orden. Y me quedo pensando, pues sí, o sea, a final del día también son como que aunado, ¿no? A lo que dice el doc, pues sí son miedos propios de la naturaleza, de estas fuerzas naturales. Ahora, que después, como bien cuentas, el cristianismo dice, oye, pues hay que sacar a todas estas deidades que ya no caben, porque pues resulta que somos monoteístas, pero también somos politeístas, pero sí, somos más monoteístas. Pues termina jalando a la satanización, ¿no? Que es Anafrosio, si mal no recuerdo, el vato que empieza y dice sobres, ¿no? Este y este son malos. Pero viene de este arraigo a la tierra, que a mí me fascina, ¿no? O sea, como lo calendárico termina ordenando, y lo que está fuera de lo calendárico termina siendo lo malo. Sí, o sea, creo que mucho cuando estuvimos investigando también para hacer el programa, bueno, diferentes cápsulas y programas de brujería, lo que yo encontraba como en diferentes libros era esta parte de que en muchos lugares del mundo aún lo que se considera brujería, witchcraft, viene de lo rural. O sea, como toda esa tradición que viene de fuera de las grandes ciudades, que es desconocida, que parte también de ahí el tropo del folk horror. O sea, todo eso desconocido hacia un bosque que hemos abandonado como especie evolucionada de alguna forma. O sea, ahí habita, ¿no? Nuestro pasado oscuro de alguna forma. Entonces, claro, o sea, ahorita que decías como todas estas deidades o estas concepciones del orden agrícola, me parece interesantísimo porque también hay... En algún momento, cuando yo tomaba como un curso de historia del arte mexicano, salió por alguna razón como... Yo le preguntaba a uno de los ponentes, ¿no? Como, ¿cuál es el momento o de qué forma nosotros como especie un día dijimos, vamos a tener dioses en vez de diosas, ¿no? O sea, van a ser nuestros rectores. Y me decían, pues cuando la civilización toma ya un orden burocrático, cuando ya hay grandes ciudades y grandes edificios, ¿no? Ya comenzamos a vernos como una especie creadora en vez de generadora, engendradora. No. Ya no hay que esperar a que nazca un niño, ya no hay que esperar al ciclo de la naturaleza, sino que nosotros ya dominamos de alguna forma nuestro entorno y lo transformamos a voluntad, ¿no? O sea, el fuego, la tecnología, la industria, ¿no? Entonces era como, me hace sentido, ¿no? Y ahí es donde entonces se va quedando como esto de orden pues maligno, ¿no? Porque como que de alguna forma se entiende ya contrario al progreso. Claro, y aparte esta onda de por qué ponen al adversario, como decía el doctor, claro, por qué ponen a esta figura maléfica como un dios Ernuno, porque es el dios de la casa, es el dios que le da el nombre, o sea, que es el más peligroso. De cierta manera, los dioses Ernuno son los más peligrosos. A mí me late un buen a una serie que se llama Más allá del jardín. Ah, chulada aquí, porque sale justo la fábula del leñador, que seguramente el doctor la conoce, ¿no? O sea, la fábula del leñador, y el dios Ernuno es el que está haciendo todo el desmadre, o sea, es el que encarna lo maléfico, porque era los principales, si no es que el más importante en un momento, y después me lo relegan, ¿no? Y por eso esta demonización siempre tiene cuernos, siempre tiene este aspecto, ¿no? A veces de cabra, a veces otras, no tanto así, pero siempre está la presencia de los cuernos, por justo, ¿no? Que son los cazadores los que toman el control. Correcto. Ricardo, satanismo y el diablo. Ay, los jóvenes estos que escuchan metal y el rock y las cabras chichonas. No, pues en la cultura popular tenemos ya varias representaciones del tropo, y sobre todo como de esta, el pánico satánico, ¿no? Y todo este miedo que ya viene mucho después en la historia, que no sé si llegaremos, pero si llegamos, ahí a lo mejor les un poquito más. Pero pues sí, como que este miedo elemental a lo desconocido, ¿no? Y como en todo, según mi perspectiva, la iglesia agarró un concepto y dijo, mira, esto da miedo, y como da miedo, me pueden dar dinero si los protejo de ese miedo. Entonces, ¿por qué no infundimos ese miedo y le hacemos marketing, ¿no? Entonces, lo que sí no sé es por qué eligieron esa imagen en particular, ¿no? La del chivo. Porque aparte son varios, ¿no? O sea, es como esta representación del ser con alas y cuernos y las patas de cabra y el Baphomet, pero luego también es una cabra como tal, la cabra negra, esta, el Black Philip, pero luego también puede ser un cuervo o la víbora, ¿no? De el cuentito este de
de Adán y Eva. Entonces, pues, ¿y por qué tanto pedo? O sea, ¿de dónde o qué? Pues era un poco lo que decías ahorita, Chuy, ¿no? Como esta ligadura, o bueno, más bien, esta idea ligada a lo natural, a esa vieja vida que teníamos como especie, donde lo más frontal y lo más violento y de lo que había que defenderse, por lo que vivíamos en cuevas, por lo que vivíamos en grupo, por lo que... Hay una frase dentro del folk horror, ¿no? Como el lugar que está hacia atrás de nosotros, al que nunca miramos, ¿no? O al que nunca volveremos, que tiene que ver con eso, ¿no? Como no volver a esa vulnerabilidad donde sí o sí teníamos que habitar en tribus y cazar y combatir o nos moríamos. Entonces, creo que de ahí parte como la parte de la figura astada, ¿no? Sí, tiene un background importante, ¿eh? Porque a veces era representado como un asno, a veces era representado como una figura más ligada a lo reptil. Ya después empieza esta situación de la cabra. La más antigua, según lo que recuerdo, estoy abusando mucho de mi memoria, es la cabra Méndez, ¿no? Que hay hasta una pintura de Goya, ¿no? En donde sale, y es hasta Eliphas Levi en el siglo 19, este gran ocultista francés que se le da la forma de Baphomet, ¿no? Pero ya es muy pensado ese pedo, o sea, ya Baphomet ya está muy, muy meditando con el cuadro en solva, ¿no? La figura andrógina, o sea, ya ahí ya hay carnita de las sabrosas. Claro. El vato ya dijo, a ver, vamos a agarrar, justo por eso el esoterismo cambia radicalmente. Totalmente. Porque en ese momento se vuelve público, güey. O sea, algo que era sumamente hermético, cerrado desde la etimología de la palabra, se vuelve discusión en los cafés franceses, y ya empieza el ocultismo a dar, pero sí sabroso, ¿no? Empieza el espiritismo, el ocultismo, empieza todo a florecer, pero es Eliphas Levi el que le pone el nombre, el que le pone esta figura andrógina. A mí me mama el Baphomet. O sea, la gente que lo veo, digo, güey, no, se rifó, no se guardó nada el güey, ¿no? No. Fíjate, qué padre que toques ese punto. Y ahorita cedo la palabra al doctor, porque creo que tenemos una muy buena entrada hacia el origen como del Satan. Pero, amigo, que quiere el programa de ocultismo francés, cada vez más cerca de ti. ¿Ves, güey? Lo estamos orbitando. Lo estamos orbitando, güey. Lleva 4 años, güey. Ya verito. Vamos a traer a Chuy para el programa. Mira, güey, ya se acomodó todo, brother. Tú tranquilo. Y nosotros nerviosos. Dicho esto, creo que, o sea, como toda esta simbología y este amalgamiento que se da muy bien con los ocultistas franceses del siglo XIX, mana de este alejamiento del que hablamos, y pues todos estos panteones, todos estos daemones, toda esta idea del adversario, pues sí, viene de la edad cristiana y viene de la mitología cristiana, dicho sea de paso, doctor. Ok, bueno, demos un brinco de casi 500 años, pero lo importante es esto, miren. La noción del diablo que había antigua siempre ha existido, siempre ha pervivido en la mente de la gente. Eso estoy totalmente de acuerdo. Los folcloristas lo defienden, y sí, basta con que leas a los hermanos Grimm para que te das cuenta de qué tanto la gente creía en lo peligroso que era meterse al bosque. Pero lo divertido de toda la historia es que el diablo siempre era esta imagen que estaba afuera, o sea, estaba listo para entrar. Entonces, con la... De nuevo, me molesta el término, pero Agripa lo llama la magia educada, la magia que era precisamente la magia de libros, ¿no? La gente que sabía leer, que se podía dar el lujo de leer un libro, porque había gente que no leía en la Edad Media. Millonarios. Comienza a girar su interés hacia el trabajo con las fuerzas oscuras para lograr sus propósitos, ¿no? O sea, fama, dinero, mujeres, poder expresarme adecuadamente en las ciencias liberales, en la retórica, en la gramática, en la lógica, en la aritmética, ¿por qué no? pero te da un poco la idea de lo difícil que eran los exámenes en esa época, que necesitaba recurrir al diablo para que te echara el paro, ¿no? O sea, es así como de, ok. Entonces, es toda esta época de mucha separación entre lo oculto y lo inculto, ¿no? Bueno, en definición de esta gente, ¿no? Entonces, los que sabían, tenían el secreto. Los que no necesitaban el secreto, ahí estaba, o sea, solo necesitaban salir a la encrucijada y ponerle ahí una ofrenda, pero bueno, se consideraban superiores los que leían. Entra toda esta revolución científica y como que en cierto sentido todo lo que tenía algo de dejo de magia, de esoterismo, pues se ve feo, ¿no? Expulsan de la academia a los astrólogos porque la astrología no se podía demostrar científicamente. Y aquí el problema es que nos vendieron la idea que con la ciencia nos iba a ir mejor. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno,
comienza a haber unas guerras de lo más crueles en Europa. O sea, realmente hubo periodos bien ojetes antes de la Primera Guerra Mundial, ¿eh? Yo no te estoy diciendo, la Guerra Mundial ya fue el colmo, pero tantito antes de la Guerra Mundial, la época de Napoleón, la Guerra de los 100 Años, o sea, hubo unos momentos brutales de unas masacres y matanzas en las que la gente sí comenzó como a cuestionarse qué tanto el diablo ya estaba suelto. Pues las mismas cruzadas, ¿no, güey? O sea, fueron pinches masacres orquestados por ellos mismos. Pero lejos, lejos, amigo. No te preocupes por lo que no ocurre al lado de tu casa. O sea, el problema está cuando tienes una masacre brutal al lado de tu campo de lechugas y ya no puedes cultivar ese año porque te la destrozaron, o sea, y te vas a morir de hambre porque, ¿qué crees? No vas a poder sembrar. Entonces, el punto está que comienza a haber una crisis muy fuerte de desencanto. De desencanto con este avance cultural que te habían prometido que te iba a dar todo y descubrir que al final de cuentas, pues, la vida no mejora. Las situaciones están peor. La gente es más pobre, los pobres están más pobres, los pobres siguen pobres y los demás, pues, ya leen. Eso sí, comenzó a haber más educación, comenzó a haber una clase más educada, que precisamente como aquí andaban comentando de esos cafés en París donde la gente comienza a tornar su mirada hacia el satanismo como una especie de rebeldía cultural. Porque al final de cuentas, esto es lo que ocurre en esa época, ¿no? Ya había un iluminismo, ya había conocimiento, ciencia, desarrollo, ok. Pero seguimos de la chingada, no nos ha mejorado nada. Y al mismo tiempo la Iglesia Católica, que era la que te quemaba si te atrevías a hacer algo fuera del ordinario, o sea, como sacar tu ropa a secar en la noche, brujería, y te quemaban, ¿no? Ay, tus blancos son más blancos que los míos. ¡Brujería! ¡Bruja! Entonces, ya la Iglesia Católica comienza a caer en una crisis profunda y no tiene esa autoridad moral que tenía antes, ¿no? Entonces, ya no puede perseguir abiertamente. Y es cuando se les comienza a salir del huacal. Y los ocultistas, precisamente en aquellos años, es cuando comienzan a buscar las respuestas en la imagen inventada por la Iglesia Católica del diablo. Porque recordemos, y atrás había un montón de panteones. Pero al final de cuentas, lo que la Iglesia te vendía como el diablo, esta figura que vivía para corromper a la humanidad, llevarla a lo más profundo del infierno, torturar sus almas, porque de nuevo la idea del infierno, esa se inventó también, ¿eh? Entonces, ahí es cuando comienza a mezclarse el ocultismo, como bien comentan Eliphas Levi, y este deseo de ver más allá, ¿no? Yo siento que hubo también demasiado sensacionalismo, o sea, se comenzó a volver como de lo que todo el mundo quería hablar, ¿no? O sea, era como los narcocorridos de nuestra época. Entonces, el diablo tumbado. Parece broma, pero comenzó a haber novelas y narraciones de sobrevivientes de estos ritos que te contaban unas tragedias así espantosas de cómo sacrificaron a los bebés recién salidos del vientre de la madre. Tonterías así que dices, güey, esto está bonita la película gore, pero no creo que fuera así, ¿no? Pero la gente comienza a creerlo. Ese es el problema. Comienza a creer que hay una conjura masónica, que el diablo está suelto y que está en los más altos círculos del poder, que todos los sacerdotes están corruptos por el diablo, que todos van y le venden su alma al diablo, le besan el culo a la cabra de Méndez. O sea, todo eso se vuelve parte del imaginario popular. Y ahí podríamos decir que es cuando comienza realmente el satanismo, ¿no? Porque digo, podríamos irnos atrás a intentos de alguien de llamar diablos a través de demonios, a través de la magia ceremonial, sí, pero no era un grupo organizado. No, y además, digo, perdón que meta el fierrazo de fútbol llanero, pero también creo que el asunto que no podemos dejar escapar un poco para entender esa parte del génesis del satanismo es como pues esta parte etimológica de Satán, de las huestes infernales, o sea, cómo van construyendo desde lo cristiano y desde lo judío un poco. O sea, como la imagen del adversario, pero como algo distinto a Dios. O sea, porque en un principio, en el Génesis bíblico, en algunos libros de las religiones del desierto, es como sí, hay un en inglés lo plantean, creo que es más fácil porque no hay tantas diferencias, hay un devil, hay un ser que encarna lo opuesto o que hace el contraste o el antagonismo a Dios, pero pertenece al reino de Dios. O sea, era como una cosa de, pues yo voy a probar a los fieles. Pero yo sigo órdenes del jefe, ¿no?
a pesar de todo este rollo de la caída y todo este asunto, ¿no? Que después de la caída es un poco esta figura del Satán como adversario, ¿no? Ya como un antagonista que empieza a romper, ¿no? Pero es hasta estos momentos en los que plantea este Gerardo, en los cuales ya se consolidó esta idea del demonio y los demonios como un ente aparte, como diferentes entes que fueron cayendo ante la imposición política y social contra lo pagano en diferentes deidades antiguas, ¿no? Porque, a ver, pensando como... No me acuerdo si era... No, Astaroth, no recuerdo, pero está Pazuzu, por supuesto, Pazuzu, que gobernaba los vientos, ¿no? O sea, y Pazuzu gobernando los vientos, pues claro, un viento del este que venga con una fuerza importante y levante una tormenta de arena, pues puede destruir un pueblo. Pero al mismo tiempo, la población podía pedir su favor para que el pueblo no fuera destruido. O sea, su naturaleza era intrínsecamente ¿Y qué, mala, ¿no? ¿Y qué pasó para que luego ya se dedicara a poseer niñas? O sea, pues que Hollywood lo hizo suyo, que a Hollywood le gustó la imagen, o sea, ese es el único detalle. Exacto. Que es exactamente lo mismo que es el cristianismo, güey. O sea, Hollywood como figura mediática, pero lo que hemos hablado hasta ahorita es exactamente lo mismo. Lo mediático de lo demónico o de lo malvado, para yo entonces, mira, esto es malo y te va a llevar al infierno. ¿Pero qué crees? Yo te puedo vender la salvación a un módico precio. A través, ese es como el gran mito de las religiones. La monopolización de la salvación. Uh-huh. ¿Pero de quién te voy a salvar? Pues de algo que te va a hacer daño. ¿Quién? Pues el diablo. Te inventas un diablo, ¿no? Uh-huh. Te inventas un mal. Claro. Entonces, habiendo tomado estas deidades que tenían una naturaleza dual mucho más compleja que bueno y malo, comienzan a ser simplemente malvadas bajo el canon católico, ¿no? Van mutando a lo largo de los siglos hasta tener a los demonios, los demonios de la Goetia, los 72 demonios que gobiernas con el anillo de Salomón. O sea, ya se va creando una mística completamente aparte, ¿no? Entonces, no quería dejar pasar un poco eso porque así se comprende también como un poco el origen antropológico, ajá, de cómo pasa Pazuzu de ser una deidad mesopotámica a un ícono de Hollywood en El Exorcista y de por medio a la Edad Media, ¿no? Sí, 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 no, desde luego. Incluso también si lo hacemos localista, por ejemplo, uh-huh, en el caso novohispano, claro, también vamos a ver este tipo de sincretismos que se le dicen, claro, antropología, ¿no? Esta situación es muy interesante. Hay un estudio de Daniel Dubó que se llama Rudindero, el borracho y otros exemplas medievales. Y a mí me gusta mucho el viaje de Rudindero porque es a una caverna y encuentra al demonio Tezcatlipoca. O sea, es con el que se va a enfrentar, ¿no? Y ahí se ve cómo el cristianismo pues tiene esta... ¿cómo decirle? Debilidad, ¿no? Esta debilidad de Dios que encuentro, Dios que lo demonizo. Dilo como es, Chuy, esta maña. Esta mañita. Son mañosos. Exacto. Y fíjate, está bien interesante porque empiezan a hablar de la puerta de los pecados. Porque se les salió, o sea, los güeyes empezaron a darle pulque a la raza, güey, para que lo desmadre. Diciendo que fuera ritual, ¿no? Sí, órale, claro, que se pulquen estos güeyes, ¿no? Y ya después tuvieron que emplear estas tecnologías del miedo, como dices, pero, o sea, son tecnologías de miedo. Tecnologías de miedo, qué buen término. Para que estos compas dijeran, güey, o sea, es que si me pedo mucho, pues me voy a enfrentar al Tezcatlipoca, ¿no? Güey, y así entonces mutar la culpa tradicionalmente católica en una nueva visión, exacto, cultural, ¿no? La enfocas en los dioses antiguos. Eso, son muy buenos en eso, güey. Sí, o sea, claro. La enfocas en los dioses antiguos y ya no hay tanta bronca, ¿no? O sea, sigues educando, evangelizando a partir de, pues, demonizar, ¿no? Demonizar lo que antes era, pues, considerado, pues, divino, porque Tezcatlipoca tiene muchas acepciones, ¿no? Claro. Es muy interesante la figura del dios Tezcatlipoca, y acá, pues, es un demonio que está en un temazcal aparte, güey. O sea, está en un temazcal esperándolos, ¿no? Caliente, caliente. Sí, o sea, como el infierno. Interesante. Sí. Y es un texto del siglo XVI agustino, o sea, realmente es un texto histórico, o sea, no, wow, es que se lo haya inventado Gabriel Dubó, ¿no? Encontró el texto y dijo, mira, güey, no mames, aquí hasta Tezcatlipoca pasó a ser demonio, ¿no? Sí, claro, porque identifica, ¿no? Hablaban, no me acuerdo en qué crónicas, lo recordarás tú mejor, cuando llegan y ven como estas grandes efigies de la Coatlicue, ¿no? O los cultos a la serpiente. Ay, claro. Y pues que la serpiente primordialmente, como bien decía Rich, pues es un símbolo también demónico, el diablo. Claro. Que bueno, que esa es otra, ¿no? En el Génesis es como, pues es la criatura a través de la que se tentó, o sea, un devil
en esta figura como demónica anterior, ¿no? Ajá. Pero no es como que sea el diablo. Sí, es Bernal. Bernal es el que, okay. Sí, es el que dice. Pero es que también entiende a los españoles en el sentido de, güey, te presentan una diosa bicéfala, güey, con manos de lagarto, güey, un sopantli, ¿no? Sí, sí. O sea, les quedó chida también, ¿no? O sea, también hay que decirlo. Y luego estaba el güey sopantli, claro, ¿no? Sí. 400 mil cráneos estima que tenía esa madre. Entonces, sí, pues yo la neta, yo también diría. Sí, son el diablo. Claro. Que ese güey son Bantle del que acabas de hablar, es el que está abajo de la calle de Guatemala. Está en Guatemala y Catedral. Uh-huh. Esa es la parte derecha, ¿no? Todavía uh-huh. sigue hasta la porrúa, güey. O sea, esa madre es gigantesco. O sea, neta, sí estaba de miedo esa madre, ¿no? Ahorita solamente pueden abrir esta de la calle de Guatemala, uh-huh. pero se estima que los cráneos, o sea, las dos hileras de cráneos, eran dos hileras con dos cilindros, güey. O sea, era una cosa gigantesca. No, mames, era enorme esa madre. Güey, yo cuando supe, dije, no mames, no se le aparece nada, güey. Claro. O sea, inmediato fue así de, güey, aquí sí hay muertos y hay pavos. Sí, claro que sí. O sea, cualquier cosa que me cuentes, yo me la creo. Sí, sí. No mames, con 400 mil cráneos. Ay, qué cabrón. Ayer se me apareció una niña. Don Vicente. Ahí en el baño. Era prehispánica la niña. ¿Por qué? No, pues yo nada más digo, ¿no? ¿Qué más iba a hacer? Dice don Vicente. Me recordaste al Wiri Wiri, güey. Cuando salía hablando del monstruo del Popocatépetl, güey. O sea, yo era mitad burro, mitad tecolote, mitad. Y seguía el bicho video y seguía el viejito, mitad. Saludos al Wiri Wiri, que seguro nos ve. Yo sé que nos ves. Sí, y si no, venos. Te queremos mucho. Sí, entonces, claro, y quería también como aterrizar esa parte, porque digo, tradicionalmente, y como lo que es atractivo desde lo esotérico, lo oculto, pues claro que las tradiciones europeas las tenemos bien anquilosadas, ¿no? Bien enraizadas, pero es bien importante también entender esa parte desde el proceso de choque de culturas, conquista y después el mestizaje que tenemos aquí en México y en Latinoamérica, para el caso, ¿no? Claro, no, y no solamente se queda en lo prehispánico, también están las herencias africanas, las asiáticas, güey, porque estaba la pinche nao de China, güey, o sea, uh-huh. había influencia filipina muy importante en Nueva España, entonces uh-huh, todos uh-huh. abonaban tantito, güey, o sea, claro. Por eso la religiosidad popular, que le pusieron pinche nombre, ¿no? Pero la religiosidad popular es tan vasta en Latinoamérica, güey, por supuesto. Hay de todo. Por supuesto, por supuesto. Entonces, doctor, queríamos hacer este paso en... paso doble mortal hacia atrás, hacia ¿Mm? México, para que el santo se esté enfrentando contra Drácula. Por supuesto. Y las mujeres vampiro, está más chida esa. Sí, bueno, yo, o sea, de nuevo, yo lo que iba a mencionar antes dale, de que diéramos vueltas en círculo era... comienzan entonces los novelistas, recordemos que ya había imprenta, ya había manera de distribuir estas ideas, uh-huh. Pues precisamente historias donde pues, se hablaba de esta conjuración y de este complot satánico, ¿no? Yo la primera que leí se llama La Va, que se traduce como Allá Lejos, ¿no? Es francesa, si recuerdo bien, en 1800, finales del siglo XIX. Sí, 18. Donde el protagonista, pues precisamente comienza a investigar, es un escritor y está comenzando, pues, a revisar ahora sí que los grimorios antiguos y comienza a preguntarse si realmente no hay gente que cree esto, ¿no? Y comienza a ver una especie de juego del gato y ratón así buscando y acaba dando con un castillo donde hay un grupo de gente realizando una misa negra, ¿no? Cámara. Y yo creo que, bueno, esto es de las primeras así obvias representaciones de gente adorando al adversario en un ritual, ¿no? Porque, bueno, podemos irnos aquí a Mesoamérica, donde, pues sí, obviamente las creencias de la gente de aquí, pues, podían parecer satánicas, pero no estaban adorando al diablo, o sea, realmente estaban adorando a Cuatrico, estaban adorando a Huitzilopochtli, estaban adorando a Tezcatlipoca, o sea, ellos no veían al diablo ahí, o sea, aunque bueno, se trataba de explicar al diablo, pues lo más cercano pues, sería Tezcatlipoca, ¿no? O sea, así como... Justo. Pues sí, o sea, podría tener algo, sin embargo, eso ya es mero sincretismo, ¿no? Entonces, comienza este furor, este miedo, ay, qué miedo, ay, qué rico. Uh-huh.
Dejé, por no, en serio, porque la gente comienza a decir, ah, no, pero entonces si hay gente que lo hace, ¿por qué no me han invitado a su club? Ah, yo soy de esos. Es que es lo prohibido. Sí. Qué padre ir contra lo establecido. Es como el rosacrucismo. O sea, publican un pasquín en diversos lugares, así pegado en la pared, de que somos una escuela invisible y secreta de unos pocos. Ahí todo el mundo cree ser Rosacruz, ¿no? Y todo el mundo soñaba con ser Rosacruz. Y entonces no faltó el genio que dijo, yo soy Rosacruz inicio. Gracias por gobernarte. Ajá. Y entonces abrieron sus escuelitas, ¿no? Claro. Y bueno, tres doritos después tenemos la Golden Dawn y Aleister Crowley, pero esa es otra historia. Sin embargo, con toques de masonería. Regresando para acá, pues entonces comenzó a haber todo este interés de lo disruptivo, de lo fuera de lo ordinario, ¿no? De yo quiero vivir la experiencia satánica, por favor. Sí, sí, báñame de sangre. Sí, sí, que hay orgía. O sea, el punto está que estos escritores así comenzaron a escribir así mientras babeaban sobre el papel, imaginándose todo tipo de cosas súper grotescas, súper exageradas. Y bueno, considerando que ya habíamos tenido al Marqués de Sade abriendo mentes un poquito antes. Entonces, pues comenzó lo que se consideró el satanismo como tal, ¿no? O sea, no faltó el emprendedor. Yo dijo, voy a llamar al diablo, pero voy a tener a mi congregación y vamos a hacer cosas. Claro. Pero realmente yo no creo que desde la antigüedad así vaya, desde las catacumbas cristianas, así en la catacumba los cristianos invocando a Jebús y en la catacumba B los otros invocando al diablo, así con música de rock, ¿no? O sea, no, yo no creo. Yo creo que así como una organización es de mucho después del siglo XIX. Hay pactos demoníacos en la ciudad. Sí. Sí, tenemos documentos en el Archivo General de la Nación, ¿no? Sí, hay dos tipos de pacto, que es el intrínseco y el implícito y el explícito. Uh-huh. El explícito es cuando yo, Satanás, el que está diciendo el doctor, no, yo, Satanás, y bla, bla, bla. Y sí tienen como que un dejo social, ¿sí? Si no, no pudieran funcionar. Uh-huh. Y el implícito es cuando se habla, o sea, cuando ya estás hasta la madre, o sea, de lo que te está pasando, y dices, güey, necesito esto, y se te presenta, hay documentación, eso sí, y no solamente en México, hay en prácticamente todo Occidente, de esta situación que es herencia de raíces antiguas y que obviamente ante los ojos del cristianismo los van a demonizar, no propiamente sí. Es que ellos crean eso, pero pues sí. La cuestión acá es que en los documentos del Archivo General de la Nación no están pidiendo cosas así muy cabronas, ¿eh? O sea, lo que están diciendo es, por ejemplo, tenemos uno que quería ser buen charro, güey. O sea, no. Tenemos uno que dice así, necesito cargar más leña y ser buen charro. Hay otro que amo, mi expareja lo estudió, que es el que quería aventarse no sé cuántas mujeres y a su comadre, güey. No, sí, pero viene en el siglo, o sea, lo tenía muy claro. Es un texto del siglo XVII y tú ves los textos, no creas que son documentos, o sea, son calzones de manta en donde hacían las células en sangre, güey. O sea, hace un momento decía el doc, y muy atinadamente, ¿no? Está la alta magia, ¿no? Y está la magia popular, ¿no? Uh-huh. Está, por ejemplo, alta magia, creo que lo dice Francis Yates, una estudiosa del esoterismo. Inglés. Y después viene la magia popular, ¿no? Que es esta magia de arbolarias, de pequeños pedimentos. Pero la figura del diablo sí está muy presente en la cultura popular, que después se especialice, así como dice, ¿no? Sí, es el siglo XIX, porque está cargado de revoluciones industriales, de avances científicos. De una incertidumbre desde la humanidad, exacto, ¿no? Tu lugar en el mundo. Exacto, te sacan del calendario agrícola las revoluciones industriales. O sea, actualmente, ¿quién chingado sabe? ¿En qué época de cosecha estamos? O sea, y aunque supieras el calentamiento global, ya le dieron la madre a todos. Exacto. Sí, claro. Entonces ahí es a donde comienza. Pero que sí hay, o sea, sí hay estos dejos. Sí, pues hay esta documentación. Hay documentación y muy importante. Sí, creo que justo un poco lo que plantea Gerardo es como no es como que estuviera el equipo A contra el equipo B, ¿no? Y los dos como a ver quién reza más duro. Pero claro, ¿no? Y esto que planteas de cómo se hacían como estas pactos intrínsecos y extrínsecos, me da mucha risa porque me recuerda un poco a los exvotos, ¿no? Los claro, conocemos hoy como sí, exvotos, ¿no? Estas bueno, peticiones en tablas, sí. Peticiones en una joya y decir yo le agradezco al santo tal por interceder, que al final digo tenemos como muy dividido en bueno y malo, pero seguimos advocando como a una naturaleza dual, posiblemente de lo mismo, que emanen de una misma fuente y tratando de defendernos de aquello que consideramos demoníaco, pues por
por una cosa muy antropológica, ¿no? Sí. Pero esto me llamó mucho la atención, nunca se me había ocurrido. Sí, y ahorita que lo estás diciendo, ahorita que lo estamos peloteando, yo creo que una de las cosas que sí está como que muy raro es que, por ejemplo, los güeyes que pedían favores al demonio no se sentían que estaban renunciando a Dios. Eso sí, o sea, todos estaban así como que, güey, después pido perdón, ¿no? Más vale pedir perdón que pedir permiso. Ahorita se ocupa, ¿no? Claro. Y pues lo voy a pedir. Ya después, pues ya. Pero ya como organización satanista, sí. Pues es el siglo XIX, sin dudarlo. O sea, es el siglo XIX donde se da. Como el meme, ¿no? De Are we the bad guys? Somos los malos. Sí. Exacto. Sí, porque entonces ahorita como lo plantean, digo, y pensando, hemos estado brincando como Europa y América un poco en nuestros déficits, no nos critiquen, pero también en que pues la historia es así, ¿no? Y sobre todo la nuestra, desde donde hablamos, pero me pongo a pensar en que creo que incluso el satanismo o lo que puede recuperar como la cultura popular de esos siglos es como lo que la gente creía que era, ¿no? Desde esa tergiversación católica, ¿no? Es que el sacerdote dijo que comen bebés. Es que el sacerdote dijo que las brujas ya se robaron esto. Digo, brincando, como les decimos, del tingo al tango, pues todo el asunto, los procesos de brujas en cualquier latitud, o sea, en España, en Escocia, en México, en Norteamérica, pues fue por eso, por un pánico satánico, como decía Ricardo, donde se decían que eran brujas, ¿no? Y la histeria colectiva, bailamos. La histeria colectiva que se generaba a partir de eso, pues generó toda una cantidad de textos, registros, incluso en visionamientos del diablo, que más allá de si existieron o no, más bien no existieron, solo era como la idea de diablo. Claro. O sea, es el diablo que nos inventamos, ¿no? Sí. El satanismo que nos inventamos, cuando en realidad eran otros grupos, otras doctrinas, y como dice Gerardo, ¿no? En realidad el satanismo, como lo concebimos, pues es muy reciente, ¿no? 100, 150 años, ¿no? Ya, pues hasta institucionalizado, ¿no? Y es como, pues dicen que somos satánicos, pues nos vamos a ser satánicos. O sea, pero sí hay una iglesia, ¿no? Hay un edificio en Los Ángeles que es como... Fast forward. Pero ese es otro... Okay. No, o sea, eso sí hay que ponerlo como que muy claro, claro. Porque la iglesia de la Bey, que es esa, no tiene nada que ver, güey. O sea, eso, no. O sea, lo interesante es que promueve el veganismo, el cientificismo, promueve un montón de cosas que si tú lees, dices, ¿qué pedo? O sea, ¿en dónde está lo satánico aquí? Ajá. Bueno, pues va en la respuesta de la exclusión de los dioses paganos. Es un poquito más ligado a lo Wicca, okay. ¿No? Son como que primas hermanas esas dos iglesias. Pero esto es muy interesante. Porque a mí me daba hasta ternura, ¿no? Cuando me decían, no, es que yo soy de la iglesia y ya maté un chivo. No mames, o sea, no puedes. No sé en qué estás metido, güey, pero satanismo no es. Eso no es, güey. O sea, exacto, te están viendo la cara, porque o justo sea, son incluso animalistas, son vatos sumamente raros. O sea, en esta situación de cómo se dan los ritos, ¿no? La iglesia de Satán es, en serio, punto. Y aparte. Okay. Sí, bueno, Rich, es que mira, este es un fenómeno cultural ya de pues, del siglo XX, ¿de cuándo es la ley? De los 50, ¿no? Más o menos. Sí, 50, sí, 60. Ahí está, sí. Entonces, 60, 70. Precisamente con toda esta contracultura hippie, el amor y paz y todo este flower power, comienza a haber de nuevo otro interés, digo, porque se atravesaron las guerras mundiales, recordemos. Entonces, en ese momento, la gente no estaba preocupada por otras cosas. ¿Qué es otra? Sobrevivir entre ello, ¿no? Claro. Entonces, cuando comienza esta contracultura, pues sí, están los mega hippitecas, quinta dimensión, hijos de acuario. pero por otro lado, entra pero yo quiero ser darks. Claro. Y entonces tenemos el increíble grupo Black Sabbath, conocidos por... Que de nuevo, ellos de satanistas no tienen nada. O sea, de hecho, si me va, si es James Butler, uno de ellos es bien católico. No, en serio, o sea, ¿sí? Los acusaron de escribir letras para el diablo y dice, no, en serio, yo voy a la iglesia todos los domingos. Oye, era anglicano, pero no, o sea, este mensaje es por esto, o sea, pero bueno, entonces también comienza a haber este interés renovado en, bueno, pero si existió en algún momento la religión satánica, podemos revivirla.
Y entonces surge Anton LaVey, una gran, gran figura. O sea, mira, a mí LaVey me cae bien. La verdad, lo tiene muy claro, güey. Es más, lo tenía más claro que Crowley, la neta. Es un también los dos. Es un tipazo, o sea, donde Crowley sí podía oler medio rarito en las mañanas. LaVey, yo siento que olía a vetiver todos los días. O sea, era a lavanda, a lavanda y a tabaco como chido. Era caballero. Como el jefe, o sea, Diego. Era, y promovía, y promovía. Obviamente, sí tomaba elementos de la idea cristiana del diablo. Y sentió, día giraba alrededor de un culto al diablo, ¿no? Pero si lees lo que LaVey escribía, que eso es lo divertido de toda la historia de Anton LaVey, el tipo favorecía, como bien mencionan, pues veganismo, respetar a los animales, respetar a las mujeres de una manera, pero como si fueran diosas, o sea, era profeminista. O sea, el tipo era, no digo que igual fue un tipazo en todo, pero la verdad, dejó un testimonio muy interesante de vida. Y él le gustaba jugar al diablito de pastorela. O sea, en realidad era su show. O sea, él no, claro, no era que ay, sí, soy el diablo, ¿no? O sea, pero le gustaba vestir de negro, usar capas así como de película del santo. O sea, traer siempre rapada la cabeza y sus cejas así súper levantadas y la barbita de chivo. O sea, el tipo parecía villano de película de los 50. De Calimán, güey. Sí, sí, sí. No, más de uno de los villanos de los cómics lo han de haber modelado a partir de LaVey, de veras. Claro. Sí. Hasta Ra's al Ghul, güey. Ahorita que nos ponemos a pensar, Ra's al Ghul. Tiene... mames, clavadito, güey. Ra's al Ghul. Tienes razón, güey. Sí. Ajá. Pero en general, LaVey, si lees su libro, su Biblia satánica, era bien mocho, o sea, su manera era muy tranquilo. O sea, lo que proponía era más un descubrirse quién eres. O sea, era un trabajo de autoconciencia muy profundo y de despertar. O sea, porque él consideraba que la religión cristiana, vamos a generalizar, pues era una religión de esclavos. O sea, así de fácil. Te condicionaban a aceptar las cosas y a no pensar por tu cuenta. Y entonces le decía, güey, abre los ojos. Sigue la independencia de nuestro padre Satán. O sea, y entonces ese era el rollo de la contracultura satánica, que sí, obviamente fue el inicio, ¿no? Sí. De la iglesia de LaVey, pues se salieron otros grupos como la iglesia de Seth, el templo de Seth y otros así similares, que sí, ya se volvieron más densos, más ortodoxos. No, más clavados como, en el símbolo, somos más oscuros, más malos, o sea. Nosotros íbamos a generar caos. Sí, o sea, sí, LaVey apelaba a más una cosa así, del gobierno de uno mismo y de entenderte como uno con la naturaleza desde el punto de vista disruptivo que ya implicó el satanismo después, con la caída, con Lucifer, con la búsqueda del conocimiento, con la visión prometeica, ¿no? Como de alcanzar ese conocimiento y oye, o sea, los mandamientos de la iglesia de Satán son como, no le hagas daño a criaturas más débiles que tú, si tus enemigos te atacan, destrúyelos. O sea, como, güey, pues plántate en este mundo, ¿no? Claro. Pero eventualmente salió otros templos, el de Seth, creo que también la iglesia tifoniana se derivó de LaVey. Tifón depende. No me acuerdo. Creo que es de Kenneth Grant. Eso es el templo de. Eso viene de Kenneth Grant y bueno. Era el caldo de cultivo de gente que comenzó a definir la mano izquierda, ¿no? Sí, pues sí. O sea, es interesante. Pero de nuevo, estas personas sí están adorando a una imagen de adversario, pero lo ven más bien como el que nos va a iluminar, o sea, el que nos está alejando de esta ignorancia que representa la fe católica. O sea, el Dios de los cristianos es un Dios que nos quiere ignorantes, como borregos, y nosotros nos vamos a rebelar. O sea, entonces es un poco como anarquista el asunto, ¿no? Desde un punto de vista religioso. Ahora, acá en México, obviamente LaVey, seguro leyeron la Biblia de LaVey más de una de estas personas que voy a mencionar. Ay, Dios. Pero empezamos. Tengo miedo. No, bueno, será nuestro episodio. Es muy sabido, por ejemplo, que en Catemaco, que es un pueblo que está en Veracruz. Sí, correcto. Que, pues bueno, es famoso porque en teoría ya están los brujos más brujos de los brujos, de todos los brujos que puede haber en México, ¿no? De brujería. Es puro pinche cuento. O sea, al final no es Hogwarts de brujos. O sea, pero les gusta ahí presumir que son muy malos, ¿no? Y desde los 60, 70 se volvió muy común este tema de hay un gran, gran libro que se llama Los Brujos del Poder, que hemos recomendado más de una vez, muy divertido. Las personas de la política mexicana, todos los que tenían algún puesto de elección popular o que andaban en ese juego de yo sí quiero ser presidente,
pues comenzaron a ir a Catemaco para hacer pactos con el diablo. Porque hay un grupo en serio en Catemaco, si están, los brujos tienen una especie de templo de Satanás. Y entonces tienen una estatua de Lucifer o del diablo, de Satán, llámalo como quieras. Es rojo y con cuernos. Pero el punto está, esto me la contó una amiga que se me hizo muy graciosa la historia. Hay una cueva que se llama la Cueva del Diablo. Esa está en lo alto de un cerro. Toda esta zona es selvática. Entonces estamos hablando de, pues, mucha humedad, mucha agua, lluvias constantes. Entonces, el simple hecho de llegar a la pinche cueva es un tilingo. Porque son vientos despiadados, infernales desiertos para llegar ahí. Sí, pues bueno, no, es un maldito lugar lleno de lodos. Está bien difícil llegar porque te está resbalando y pues la caída no está bonita, te matas, ¿no? ¿Eh? Entonces, ya llegas hasta arriba y es una cueva llena de murciélagos. Entonces, tienes el guano del murciélago hasta los tobillos. Entonces, entras y en teoría esa es la primera cámara, así me la contó esta chica. En esa hay una tremenda estatua del diablo. Pero es como diablo de pastorela, ya sabes, rojillo con trinchito y así bien mamalón y con tanguita, ¿no? Y ahí la gente llega a dejarle ofrendas. O sea, es Miguel Bosé, güey. El de Miguel Bosé. Seguro fue Miguel Bosé esa cueva, eso te lo sé. Miguel Bosé sin cubrebocas, güey. Cuando eso sí no le importaba. Entonces, ahí hay veladoras, imágenes, fotos, hay mucha gente que lleva ahí sus peticiones, como cualquier santo de iglesia, literal. Claro. Pero hay una segunda cueva. Para entrar a la segunda cueva, primero no hay luz, porque ya no llega. Tienes que entrar con lámparas o con antorchas. No sé si sea prudente con tanto guano de murciélago, pero... Se van a prender. No, es que según yo, el guano de murciélago no arde, pero es uno de esos componentes importantes de la pólvora. Entonces yo en mi cabeza digo, igual es flamable, ¿no? Pero ahí en la cueva, el guano te llega hasta la cintura. Y vas así. No, y además, mucho asco porque cada, pero también transmite el toxoplasma, güey. O sea, Histoplasmosis. Sí. Entonces eso. Un hongo que se te mete en el pulmón, Sí, o sea, imagínate que se te mete un hongo adentro del pulmón. No manches. Exacto, ya, te jodiste de por vida. O sea, no hay cura. Así te lo dijo. O sea, no hay maldición gitana que te lo cure. Mira, llevas 10 minutos de explicación, güey, y ya es mejor película que Indiana Jones. Pero bueno. Prácticamente, sí. Que la última de Indiana Jones, sí. Entonces, llegas a la segunda cueva y ahí hay otra imagen del diablo, pero no es el diablo de pastorela, ya es un diablo hecho en roca, dicen que parece así como escultura de cantera, que tiene ya rasgos más animalescos, como pues más prehispánico, vaya, que se ve así ya más como salido del Museo de Antropología e Historia. Y ahí hay fotos igual de militares, de políticos importantes que llegan y le hacen su petición al diablo. Ahora. Pero dicen que hay una tercera cueva. Ay, la caca ya te llega a la nariz, güey. Ya eres uno con la caca. Tienes que caminar con zancos, ¿no? Así para... Ya vas nadando en la Sí. Ya ni huele, güey. Ya se perdió el aroma. No te consigues a tus negros de 2 metros que te lleven así cargando. Luego, ¿por qué nos dicen? Y luego, ¿por qué nos dicen racistas, güey? Tal vez no ves. Ignorantes racistas. Estoy en el ambiente de película de Tarzán, déme chance. Nah. No te ayudes, compadre. Y entonces. Entonces, dicen que en el fondo está la verdadera imagen del diablo. Ah, esa es la verdad. O sea. Sí. La verdad única. ¿Y se sabe cómo es? Pues me dijo mi amigo que ya no entró porque le dio mucho asquito, pero que le preguntó bien al que llegó. Ya llevaba caca en la cintura, que no, ya, pues, digo, ya que más asco le puede. Como, güey, ya, creo que no vale la pena ver al verdadero diablo, güey, tanta caca junta. Pero dicen que este es Catlipoca. Pero tendría todo el sentido. Ese es el chiste. Y está, obviamente está sales y cuando ya te da el sol te comienza a endurecer el pantalón y tú... también es nuestra versión de la medusa. Órale, güey. Sí. Es más, te quitas el pantalón y se queda así fijo, ¿no? O sea, y ya prefieres bajar en calzones. No mames. No, pero es neta, o sea, si existe la cueva del diablo, dramatiza exageradamente la cantidad de guano que hay, pero sí. Cuéntame y exagera, claro. Hay un madral de guano de murciélago y nada más entrar ahí y respirar eso. Obviamente pues no te permiten entrar con mascaritas, ¿eh? O sea, esto es para los que quieren hablar con el diablo, no usan máscaras.
Con la escupidura de Salty de Bob Esponja, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué tan diablo eres? Sí, qué tan satanista, ¿eh? Sí, vas a llegar con tu traje hazmat así de Biohazard. No, no te dejan pasar. No, pero, hombre, si esto era en serio. No, esto es para gente comprometida, man. Bueno, ¿y cobran la entrada o algo así? No. No. Solo tu alma. O sea, no me extrañaría nada que la cobren. Pues, sí, ajá, un chamán listo. Todo, como de, sí, joven, nomás que son 100 pesos. Ah, no, claro, todo paga, deja. Paga, si pagó una excursión. Papel, o sea, le pagaron el viaje y todo, ¿no? O sea, pero en general, no es como que al entrar te cobren. Es para llegar, okay. Pues sí te cobran. O sea, el que sabe dónde está, pues te cobran. Ah, como así guía, ¿no? Ya. Sí, claro. Como guía. O sea. Órale. Pero sí, ahí en teoría sí existe el diablo. Y la gente hace rituales de adoración al diablo. O sea, y hace poco leí la nota, creo que fue por diciembre, que hicieron tremenda invocación al diablo por el fin del año y ahí andaban en su, parecía lienzo charro, o sea, no sé dónde estaban, pero eran así una explanada grandota y montón de antorchas y te digo, un diablo como hecho de cartonería así enorme así. Nada más faltaba Alejandro Fernández para que fuera el jaripe, el palenque. Sí, no, pues es que sí, son grandes fiestas, que eso también pasa, ¿no? De muchos años para acá, unos 20 o 30, como el rescate de los neopaganismos. Digo, ahorita ya mencionamos a la Bey, hablamos un poquito de Crowley. No quisiera desviarme tanto por ella, porque además de que ya le dedicamos como espacios a Crowley, es más bien como todas esas tergiversaciones de lo que se consideraba satánico, ¿no? Digo, el propio Crowley se burlaba de eso, ¿no? Ay, hoy en la mañana me comí un bebé, ¿no? Eso, simplemente se estaba burlando de los tabloides para decir me masturbé en la mañana, ¿no? Claro. Entonces, que bueno, eso también, ahorita que hablábamos como de los grupos intensos que se derivaron como de la iglesia de Satán, de la B y otras corrientes esotéricas que aparentaban al menos ser densas, pues también tenemos, decías tú, Gerardo, ¿no? A los hippitecas, pero pues yo me iría con los hippies californianos, con todo también el pánico satánico derivado, por ejemplo, de Manson, ¿no? Claro. O sea, también ya toma una dimensión ante, alguien hablaba de la Segunda Guerra Mundial hace rato, ¿no? Pero ante la crisis global, como voltear hacia qué dioses, ¿no? Si este dios no nos resuelve, un poco lo que decíamos hace rato, pues quién sí, ¿no? Y en ese fervor político y social, pues salían estos grupitos, ¿no? Salían estos asesinos seriales que se consagraban supuestamente esta idea, y claro que la sociedad lo iba a creer, ¿no? Porque pues es el mal encarnado, el diablo, ¿no? Claro, y ya hay un caldo de cultivo importante. Eso. Ya para este momento ya tenemos representaciones visuales, ya tenemos narrativas, ya tenemos radionovelas que siempre me las dejan afuera, ¿no? Ya tenemos esta sociedad de parapsicología inglesa, ya tenemos ya está metido el viaje a lo que da en este momento, pues obviamente que desde este caldo de cultivo pues van a agarrar y van a de alguna manera hacer una ascripción a lo que están haciendo pues a Satanás, ¿no? Pero ya desde una construcción ya muy del siglo XX, o sea, ya no están jugando más cosas, ¿no? Ya es todo lo que nos dio la cultura del cine, principalmente. Yo creo que el cine, o sea, sí, en este momento es lo que más les alimenta, ¿no? O sea, me quedo pensando luego, ¿durante cuántos siglos trataron de ver al diablo? Y luego llega el cine, güey. Y inmediatamente te lo pones aquí hasta bailando con Méliès, ¿no? O sea, se logra por fin ver en acción al diablo, ¿no? Con el cine. Ahorita que dijiste Méliès, digo, revolviéndonos igual en el siglo XX, pero pues cuando hablamos de folk horror de Haxan, ¿no? El documental, falso documental alemán y piedra angular del folk horror en el cine, y también se retrata el diablo, o sea, si al final, claro, de la película, spoiler, salió hace 100 años, sale el diablo, y qué buenos efectos tiene ese diablo además. Claro. Y por ejemplo, hablaba como de Charles Manson, pero no me van a dejar mentir, el bebé de Rosemary, que es justo como un poco el pretexto de Manson, irónicamente, claro, entre ser un hombre mocho, pero que asociaron al satanismo, pues al final la novela de Ira Levin, retratada por Polanski, es eso, el año uno, viva Satán. Claro. O sea, ese es como el punto culmen de la novela y de la película, ¿no? Ya llegó la era del diablo en pleno siglo XX, ¿no? Ya tuvimos nuestras crisis históricas, ya tuvimos nuestras crisis sociales, ya tuvimos nuestras crisis filosóficas existenciales como especie. Ahora sí que venga Satán como liberador, ¿no? Esa idea pop también permeaba, ¿no? Sí, aunque no se ha quitado o gran parte del cine comercial, ahí sí, sí tiene como que muy metida esta idea cristiana todavía. ¿Eh? O sea, sí, no, claro. No hay como que hay una vuelta al...
al malvado, ¿no? Al demonio desde vista desde el cristianismo, ¿no? Sí, no, claro. Sigue presente, ¿no? Esa construcción de que es el mal dentro del cristianismo, que es interesante porque están buscando romperlo, pero no salen del mismo canon, ¿no? Es que es un poco, ajá, como ahorita el bebé de Rosemary y quizás alguna otra peli, es como un poco la respuesta, ¿no? Pero al final se queda hundida en la crítica, ¿no? Como, ah, ¿cómo hicieron eso? ¿Por qué el diablo? Claro. Por eso me gusta el bebé de Rosemary y otras razones, como, ah, o sea, al final, para empezar, ganan los malos. Y segundo, creo que habla mucho como de esa crítica social a lo que respondió el fenómeno social, precisamente con el bebé de Rosemary. No puedes hacer esto, ¿no? O la última tentación de Cristo, ¿no? Que también hay un diálogo como con esta entidad antagonista muy interesante, sí, desde el punto de vista de este Jesucristo que se niega como redentor, o después el propio exorcista, digo, así arrancábamos un poco, ¿no? Hablando de Pazuzu y todo esto, como claro, todo lo peor que puede encarnar la idea del exorcismo, la sexualidad, la infidelidad, las groserías. Es más, o sea, hasta el propio vómito es como, no seas cochino, no seas, ¿sabes? Claro. Es como, güey. Claro. O sea, qué mochos somos, o bueno, qué mocha era la sociedad, ¿no? Cuando se estrena El Exorcista en México, uh-huh, no tienes idea del desmadre, no, que no, sea. No. O sea, hay gente que se desmaya, grupos de católicos que no te dejaban ir a verla. Claro. ¿No? O sea, cosas así que claro, no, eso es súper bueno para la publicidad, pero estos güeyes estaban así de que no. Bueno, pues salen, hay infinidad ahí en el Archivo General. Bueno, no estoy echando mentiras, es en la hemeroteca. Uh-huh. En la hemeroteca es a donde encuentras esa información de cómo este grupo de la Vela Perpetua se pone frente a la puerta del cine Cosmo y no deja ver El Exorcista, ¿no? Y a las señoras así, como dice el Coco Celis, enfermas de catolicismo, güey, agarrados de la mano, güey, hacia afuera de la iglesia, no pasará, no. Detente, diría el licenciado. Detente. Detente. Entonces, no, sí, claro. Mira, ahorita que rescatas esa anécdota, Gerardo, ¿tú dónde viste El Exorcista? En Canal 5, en una función de la medianoche. Maldición. Mira, mejoró. Oye, porque no pudo haber dicho en español de España. No chingues. Porque fue la que encontré. ¿El Exorcista de qué año es? Es del 73. Yo nací en ese año. Ay, cabrón. Sí, perdóname. Perdón, o sea, no fue por ti, fue porque El Exorcista. Pero fíjate, estaban las señoras de la Vela Perpetua ahí peleando, ¿no? Y del otro lado estaba Echeverría buscando pozos petroleros con este, el que doblaba cucharas, Uri Geller, ¿no? Así, nuestro México mágico, ¿no? El México que se nos fue, güey. No, lo preguntaba, pues, por, ajá. Y luego, dime, bueno, dime. Aunque aquí sí me gustaría marcar la línea, o sea, hay, luego después, varios años después, hubo otro fenómeno masivo de, claro, de miedo, que fueron los famosísimos narcosatánicos. Que ahí, bueno, hay que aclarar que realmente no eran satánicos. Bueno, no como uno pensaría. Es que está muy graciosa su historia, es muy triste. Hay un documental muy bueno en Netflix, por cierto, al respecto, donde entrevistan precisamente a la chica de este güey, que siempre se me olvida su nombre. Sara Aldrete. Ajá. Sí, la entrevistan, ahí sigue, la pobrecita refundida en el reclusorio. Y ella jura que no, o sea, vaya, su culpa fue estar junto con este pendejo, pero que ella así realmente de estar sosteniendo la cabeza de los chicos mientras los decapitaban, no, o sea, ella no sabía. Pero bueno, independientemente, los bautizaron malamente, ajá, como satánicos. Y ahí sí debió de haber salido a la iglesia satana a decir, oiga, no nos confundan porque esos son muy malos. Ahora está todo bien. Sí, porque este Constanzo andaba en su pedo loco de viaje de poder. Andaba más en una versión muy pervertida de Palo, hasta donde entiendo. Uh-huh. Entonces, era su pedo. O sea, andaba en una loquera, pero obviamente, como mataron y sacrificaron gente, satánicos. Noten cómo se le impuso inmediatamente esa estampa. O sea, se hacía un pacto con el diablo. De ningún modo, pero en todas estas anécdotas de quizás la señora Elba Esther Gordillo, comienza el de los brujos del poder con ella haciendo un ritual en África donde le mataron y le sacrificaron un león y le estaban untando así la sangre del león y los testículos del león por todo el cuerpo desnudo de ella. Sí, yo me lo imagino, ustedes se lo tienen que imaginar. No, entonces, gracias, güey, gracias. Y que gracias. Qué amable. A eso
logró lo volverse buscamos la... buscamos más suscriptores, güey, ¿no? Que se salgan a medio programa, pero gracias. Gracias a eso ella logró volverse la, pues, la cabeza de la, del sindicato de maestros durante muchos años y una verdadera figura de poder en la política mexicana, ¿no? Independientemente de si fue eso o otra cosa. Pero de ahí ya viene luego la ley. Costco, güey. No mames, güey. Sí, güey, íbamos pasando y me dice la así como, güey, yo volteo y veo un pinche troll, güey. Y yo, a la verga, ¿qué está la señora? No mames. Pobrecita, así vestida como de pants, güey, de chamarra. Oye, pero tú tienes esa suerte, ¿no? También te encontraste el otro día a Carlos Trejo. Sí, güey, me encuentro puro pendejo, güey. Güey, tengo una amiga, así hace dos semanas, güey. Me manda una foto, la pinche Viri, güey. Me manda una foto en donde la está cargando Carlos Trejo, güey. Se las paso. Le voy a pedir permiso a Viri. Cámara, eso quiero verlo. Está Carlos Trejo. O sea, siento que eso cuenta. Eso cuenta como un logro, güey, desbloqueado. Sí, sí. Claro. O sea, que no necesitabas, pero pues ya lo desbloqueaste. Sí, güey. Verga, es una de las gemas del infinito, güey. Me emocioné más que cuando Ash ganó, güey. O sea, dije, no, pobre Ash, o sea, de veras que es una, ya lo merece. A mí me tocó ver cuando comenzó, o sea, imagínate. O sea, a mí me tocó ver, güey, le debo a Coppel, o sea, ya pasó toda una vida y ya. Fíjate, ya seguía el pobre, o sea, era como el Cruz Azul. Oye, bueno, güey. Pero Doc, ya estamos hablando de Pokémon. Sí, sí, así pasa. Pero no mames, o sea, el doblaje latinoamericano se mamó, güey. Porque era muy bueno. Está peleando contra el Charizard, güey. Y pone, tienes que ser siempre la primerita canción, güey. No saben, pero se me acaban de erizar los pelos de todos. No, mira, yo siempre voy a tener un lugar en mi corazón. Ajá. Para los que doblaban el equipo Rocket. No manches. Ah, sí, ¿Qué de braille tan bueno se aventaban esos tres? Porque entre el Meowth y Jesse y James, siempre que se presentaban era una Jesse tontera James. Que decían, pero era tan original la tontera que siempre te reías. O sea, era ridículo. O sea, pero era muy buen doblaje. Bueno, ahora. Hablando de Pokémon, es que esto está divertido. Yo dije, no, güey, ya nos va a traer de vuelta, güey. Dentro de este afán de los magos ceremoniales que se sienten muy malvados, tienen la onda luego de que les entra la manía Pokémon con la Goetia. La Goetia es un grimorio muy famoso de que se le atribuye al Rey Salomón. Obviamente, lo escribió el Rey Salomón, no sean pendejos, o sea. ya, cero de coro, güey. Cero de coro. O sea, el filtro. El libro está basado en otros grimorios, principalmente el calendario mágico y el Discovery of Witchcraft. Pero bueno, eso quizás no están para esta conversación todavía. Sin embargo, ahí vienen dentro del libro, vienen 72 espíritus. Y una manía de los magos que les da por jugar con eso es entrar los magos prietos en aprietos. Le entra el espíritu Pokémon, el God of Catchemol, o sea. Y entonces comienzan a hacer toda la serie de rituales una y otra vez, invocando a todos los 72, o al menos tratan, o sea, hasta donde yo sé nadie lo ha logrado, porque pues en el camino se funden, o sea, es que no funciona así ese grimorio, o sea, pero bueno, hay locos que se creen Pokémon Masters con la Goetia. Y la verdad se me hace de lo más estúpido que puede haber. O sea, es como el que, ay, me gustan los tigres, voy a coleccionar tigres. Güey, ¿cuántos tigres puedes tener en tu casa? Lo averiguaremos. Sí, exacto. O sea, pero bueno, eventualmente pasan cosas y el tigre te come. Sorpresa. Entonces, resulta que le gustaba la carne. Bueno, ¿cómo íbamos a saberlo? Pues sí, pero noten cómo se les puso la estampa de satánicos inmediatamente a la gente que estaba con Constanzo. O sea, y de nuevo, todo parece indicar porque. Eso quedó ya muy... los mismos que estaban a cargo lo taparon porque no querían el escándalo de que a este señor lo iban a ver políticos importantes y lo iban a ver gente que estaba en las más altas esferas del gobierno. Nunca se puede saber quién. Se decía, bueno, se cree que también me lo desvivieron pues por todo lo que podría soltar, ¿no? Claro. Es muy probable. Pero entonces, el punto es, noten cómo el poder se hace este romance con lo prohibido, ¿no? O sea, de poder a toda costa. Yo no digo que los satanistas viven en esa obsesión. O sea, de hecho, la gente que he conocido satanista es gente muy centrada. Claro, sí, desde luego. Habla con ellos, chido. Y normalmente han pasado por muchos grupos. O sea, para llegar al satanismo casi siempre primero fueron gnósticos, luego anduvieron con los Rosacruces
y eventualmente encontraron que lo suyo era el satanismo. Pero de nuevo, es gente muy inteligente, muy aterrizada, que sí te pueden contar experiencias bien biches locas de cuando se fue a buscar este alienígenas allá a las montañas. Sí, o sea, pues gente que vaya, vive en vidas al extremo un poquito, pero muy, muy con esa sabiduría que te trae de haberte subido a agarrar a machetazos con el diablo al cerro, ¿no? Entonces, ay, mi abuelo. Sí, el abuelo. Un saludo, pero el un saludo punto, a todos los abuelos de México. Sí, a con machete en mano. Pero ese es el punto, ¿no? O sea, es esa sensación de, pues para ser los malos yo no lo veo tan malo, ¿no? Pero entonces ya tenemos al vendedor de tónico de serpiente, Simpson, su hijo, que trata de vender la experiencia Meryl, ¿no? Y entonces dice, oh, ¿quieres conocer al diablo de veras? Claro. Así como decía Jack Nicholson, ¿no? ¿Has bailado alguna vez con el diablo bajo la luz de la luna? Qué buena frase. No, era genial. Sí, pues, genial. Quieres pero, vivir deliciosamente, sí, todo eso. Te lo venden así, o sea, y entonces no falta el que, sí. El crédulo. Pero te dice, sí, pero esto es para gente de dinero, ¿eh? O sea, te va a costar medio millón de pesos. Oye, Doc, ahorita que decías de los narcosatánicos, siempre me ha... Neta, tengo la duda de por qué Yuri siempre sale en esos pedos, güey. ¿Yuri? Sí, güey, o sea... Yo no me acuerdo en este particular momento, ¿salió Yuri? Yuri salió en el desmadre, o sea, pinche Yuri, no sé, estaba en los mejores eventos, güey. O sea, sí, pues, de... Yuri, pero sí. Y ahorita es bien mocha, pero en ese momento andaba, pero en todos lados, güey. O sea, de que fue a ver a este güey. Salieron de que estaba en ese pedo, güey. Cuando salió lo de también, lo de Gloria Trevi, güey, y esta red, también estaba la Yuri andaba en los mejores eventos en esa época. Trataba de ser mejor yo. Pero pues ese es el chiste, ¿no? O sea, con la experiencia satánica, wow. Yo creo que realmente el querer tener la experiencia intensa es muchas veces un gran fraude. O sea, es gente que está depredando alrededor del deseo de la gente de tener una experiencia intensa de yo quiero ver al diablo. Te lo voy a presentar. Y obviamente no te lo presentan por 10 pesos, te lo presentan por 1,000,000 pesos. O sea, porque es donde se pone divertido. Dicen, güey, si Yuri se volvió famosa con esto, ¿por qué tú me vas a dar 10,000 pesos? ¿Me tienes que ustedes creen que pesos, estamos desvariando, pero no, todo está íntimamente conectado, güey. Sí, estamos desvariando, pero no, pues claro. O sea, si alguien así de a pie dice, güey, pues a lo mejor esto se puede. Pues claro que van a intentarlo, ¿no? Aparte, Yuri, güey, es de Veracruz, güey. ¿Qué tal si la tercera cueva? Está Yuri. Está Yuri, güey. Está la estatua de Yuri. Te ponen un disco, güey, en un temazcal de Yuri. Pero tienes que ir en primavera. Para que amarre chido. La maldita, sí. Debe estar maldita. Para que esté maldita, en serio. Para que esté maldita, en serio, güey. De hecho, por eso está maldita, ¿no sabías? No, no sé. Ahora sabes. Güey... ¿Qué gran viaje? Digo, obviamente brincamos del tingo al tango, no, o sea, por la complejidad del tema y por todo lo que se puede abarcar, yo creo que podremos tener sin ningún problema un satanismo segunda parte. Por eso este programa me gustó titularlo Breve Historia del Satanismo, ¿no? Pensar que, pues desde este libro, pues tan vilipendiado como puede ser la Biblia, como puede ser la Torá, como pueden ser los libros sagrados de determinadas religiones, que de ahí surge un concepto que eventualmente encarnó al mal, que incluso dio para un fanfic que se volvió canon. Estoy pensando en la Divina Comedia de Dante Alighieri. O sea, fue tan dura su idea del infierno que se volvió canon. Luego tuvimos cosas como Paraíso Perdido de John Milton, donde la figura prometeica y un poco el héroe, porque en realidad no es un antihéroe, según lo veo yo, es Satán. O sea, todo este viaje o cosas como, digo, hay cosas que nos brincamos o yo las brinqué a propósito en la escaleta de este programa, porque ya también hemos hecho otros programas, pero... la persecución de las brujas a partir de un libro llamado El Malo es Maleficarum, escrito por unos incels motivados por esta cuestión mocha del bien y del mal también, y de que no les hacían caso a las mujeres, o sea, y que de repente tomaron una dimensión tan grande por la figura de lo demónico, por la figura del diablo, por la figura del mal encarnado de esa forma, ¿no? O que pues ya eventualmente tuviéramos como estas ideas amalgamadas a fines del siglo XIX, y que al final creo que lo estábamos tocando muy padre, ¿no? Como al final pues ya es una idea que se traspola algo de mero entretenimiento, ¿no? O sea, que Hollywood y los medios y las grandes medios y la masa se apodera de él también de una forma donde al final, qué chistoso, ¿no? El diablo se vuelve más bien nuestro. Claro. Algo que pretende ser como nuestro amo, que nos lo venden como nuestro amo, pues más bien está al servicio de las masas
y creo que las masas, sobre todo las masas ignorantes, que puede ser cualquiera, ¿no? De cualquier estrato, de cualquier lugar, de cualquier clase social, o sea, eso no tiene que ver con ignorancia, sino con quien quiera o esté sometido a esa ignorancia por otros, pero entonces usas al diablo como un vehículo de pánico, ¿no? Claro, ahorita me dejas pensar para esta segunda parte que ojalá hice de... Nada más en el cine, güey, tienes, o sea, o en los cómics. Yo recuerdo una frase de Spawn, de Clown, ¿no? Este malo de Spawn, en donde están, lo están invocando y dice, demonios, siempre me tocan los imbéciles, ¿no? O sea, sí, o sea, ¿cómo se maneja en este tipo de cultura que realmente impacta un montón? Yo creo que incluso en la música, nada más con música y cine, tenemos para ver cómo se construye el satanismo desde lo... Totalmente, también nos da para un programa completo y más. Entonces, pues perfilándonos hacia el final de este divertido programa de entretenimiento, además, de entretenimiento sano. Pónselo a tu tía, la panista. Pónselo a tu tía, la queretana más conservadora. Por favor, haznos llegar a ella. Un Viernes Santo. Un Viernes Santo. O un Domingo de Ramos, o un Sábado de Gloria, o Navidad. Navidad es un gran día para escuchar historia colectiva. Exacto. Y la historia del nacimiento de Satan. Entonces, dicho esto, pues no sé si tengan algún comentario de cierre, algo que tengan en el tintero que quieran soltar en este momento, Chuy. Yo creo que ya se platicó bien y sabroso del tema. Sí que eran un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que decías de Salem, ¿no? Acá tenemos nuestra versión mexicana, que son las endemoniadas de donde está el doctor, las endemoniadas de Querétaro, ¿no? Toma nota. Hubo, sí, o sea, fue así una histeria igual, ¿no? Así por lo demoníaco. ¿Dirías pactos, que fue una histeria, ¿no?, colectiva? Exactamente, fue una histeria colectiva. Yo siempre digo que un día vamos a tener la suficiente lana para que cada que digamos histeria colectiva van a ser unos güeyes bailando. Como en otro rollo. Hey, no. Un día, Mercury. En animación, así abajo, como GIF, así chafa de los 80s, así nada más. Pues algo haremos, güey, pero ya tiene que suceder. Perdón, una histeria en Querétaro. Sí, sí, hay mucho que contar, pero pues hay más programas, güey. Claro, hay más tiempo que vida. ¿Cómo no, Chuy? Muchas gracias. Ricardo, comentarios de cierre. Señora bonita, amiga, ama de casa, si su hijo quiere ver Pokémon, déjelo. Pokémon no es del diablo. Y pues sí, la verdad estuvo muy interesante y yo creo que sí da para más, así que esperemos que podamos repetir esto mismo, pero para ahondar un poquito más en los temas. Excelente, Ricardo. Doctor. Pues, de nuevo, no se crean eso de que el diablo es lo que te dicen. O sea, realmente es una gran, gran quimera creado a partir de mucho miedo y de mucha superstición. O sea, que al final de cuentas sí puede haber algo que responde cuando lo llamas, porque tendemos a crear nuestros propios demonios, pero en serio, cuando alguien les diga que es satanista y de los buenos, como decía el buen Chema, no lo crean. O sea, la mayoría de la gente se asusta la primera vez que oyen que la puerta se azota por atrás. O sea, entonces, yo no creo. O sea, sí hay gente que se dice que es satanista, es más una onda de creencia personal, de filosofía, y pues no es así como que por eso tenga que ser malvado y sacrificar niños de la noche, ¿no? O sea, igual tu tía mocha católica sí lo sacrifica. Pues como dirían los terapeutas en general, ¿no? Saludos a nuestros amigos terapeutas, lo que te choca, te checa, ¿no? Uh-huh. Así con las tías católicas, muchas. Toma esa. No, hombre, ya está de los 30, me respiran en la nuca. Ya estamos ahí. Perdón. El satanismo, sí, creo que ahorita hablaba como el buen doctor sobre el diablo, pero ya he pensado como en la idea del satanismo como una corriente de pensamiento. Ha tenido una historia larga, la hemos recorrido ahorita un poco de una manera breve, pero creo que está derivada y está imbuida en un discurso liberador, y me ciño a lo que decía hace rato, prometeico, como desde el arrebatar a los tiranos, en cualquiera de sus formas, el conocimiento, el poder, el control, y que justo por esa idea como liberadora que tiene en principio este concepto, pues de la caída, del adversario, del antagonista de un dios tiránico, pues es que se satanizó, es que se llevó a ese polo, ¿no?, para poder seguir tratando de controlar a las masas, y pues las inquisiciones que surgieron de cualquier religión
y las críticas y los grupos que trataron de suprimirlo y que siguen intentándolo hoy, como ese tipo de pensamiento que no es exclusivo del satanismo, pero que hoy que hablamos de él, creo que de ahí pues mana. Lo me estás distrayendo. Que de ahí mana, pues es parte fundamental para entender el satanismo hoy, ¿no? Sí hay gente muy clavada, sí hay gente, como decía el buen doctor, que se dice satanista y que andan en quién sabe qué cosas, y pues por eso es importante como la formación de criterios alrededor de estas cosas, más allá de el pánico que puedan generar. O sea, no es a fuerza beber de estas aguas, pero pues también creo que es importante entenderlas, ¿no? O sea, porque si no, pues ahí se cae como en estos pánicos sin sentido. Y dicho eso, y habiendo dicho lo que se ha dicho, queridos amigos, sus redes, ¿en qué andan? Invítenos a escucharlos, ¿qué están haciendo? Chuy, ¿dónde pueden encontrarlos? Ya, a mí me pueden buscar como Chuy Campos. El Sensacional ha estado detenido un tiempo, pero ya estamos próximos a echarlo a andar de nuevo. Sensacional de Historia Mexicana, aunque ya va a cambiar de nombre a Chuy Campos Fantasmólogo. Uf, me encanta. Ya, me encanta. Sí, de hecho, ya. Agárrate, Carlos Trejo. Sí, y aparte anda cargando a la Viri, güey. O sea. Algo hay que hacer, algo hay que hacer, güey. El guante lo tiró él al suelo primero. Exacto. Entonces, pues vamos a estar ahí en el Twitter como Chuy Campos. Me pueden buscar todos los. Ya es X, ¿eh? No, aquí le decimos Twitter. Yo vi un boomer. Aquí es Twitter. Hace rato se indignó el doctor porque le dijiste que vio que vio el exorcista, güey. Y yo sacando mi comentario boomer de Twitter. Tú puedes, tú dale. Y los fines de semana, a mano del fideicomiso, doy recorridos en el centro histórico sobre cosas siempre lúgubres y pues cuchicuchescas, ¿no? Maquiavélicas, ¿no? Tienen que ver con asesinatos, con fantasmas, con leyendas. Y bueno, pues son de agrapa, valedores. O sea, que caigan. Chidísimo. Si el Estado va a financiar algo que sea el espanto y la cultura, entonces ya lo saben, sigan al buen Chuy en sus redes para seguirle la pista muy cercana y escuchen el Sensacional, digo, lo tiene pausado, pero hay una buena cantidad de episodios para que se pongan al día o si no lo conocen, para que lo conozcan. Entonces, dense grasa, por favor, denle amor. Y claro que sí. Antes de que me regañe Penguin, también hice un libro. Claro que llegues. Ricardo, ¿me lo alcanzas? Porque si no me van a decir, ¿qué pasó, querido? ¿Por qué no estás promocionando? ¿Qué no estás promocionando? ahí está, mira. Claro que llegues. Bien. A ver. Ay. Pero no me lo muevas, rey, porque si no, no llega la mi dislexia. Ahí está, junto con Bequita Duncan hicimos este libro. Se llama Luis Ícaro contra los fantasmas de la ciudad. Y bueno, pues salen varias leyendas. En ella sale el chamuco, sale nuestro endemoniado, que es don Juan Manuel de Solórzano. Y es un libro de aventuras. Así que está chido. No viene nada más así, la calle de tal, no. Sino que hicimos una historia y espero les guste. ¿Dónde lo podemos encontrar? En su librería de prestigio. puede ser Gandhi, Sótano, Sanborns. Como la Bey, que huele a agua de colonia Sanborns. A la banda. Y bueno, pues sí, en cualquier librería lo pueden conseguir. Buenísimo, Micho. Y no, pues cómo no. Sí, claro que íbamos a tener nuestra copia. ¿Cómo no? Dicho eso, Ricardo, tus redes y... ¿En qué andas? me falta algo. Pata. Arroba Tiranosaurio Rix en X. E Instagram, arroba musicronautas en TikTok, aunque eso ya no hay tanto contenido ahí, la verdad, porque ya me tienen hasta la madre. Pero, dicho sea de paso, en arroba Histeria Horror en Instagram estamos haciendo micro reseñas, estamos todavía con la saga de Steven Spielberg, que tuve ahí que debe de tener tantito, ¿verdad? Porque pues son películas muy largas, pero ahí estamos también reseñándolas, entonces pues vayan a seguir a Histeria Colectiva en Instagram también. Solo en Instagram, lo demás no importa, no es cierto, en todos lados. Qué forma tan padrísima de decir qué aburrido es Spielberg. Tú lo dijiste, no yo. Dije que son largas. Doctor Redes, ¿en qué anda? Me pueden encontrar en Twitter como Chuntaro Melquisedec. Esto es arroba Chuntarome. Ahí sobre todo comparto lo que me llama la atención y lo que me gusta en el momento. Memes de gatitos, fotos de tablillas de maldición helenísticas. Egipcias. Ah, bueno. No, helenísticas, porque ahorita andas con tu Patreon, ¿no? Ah, sí. Ay, es cierto el Patreon. Bueno, ok. Gracias por recordarme el Patreon. Mención orgánica. Se hace una mención orgánica. De nuevo, esto es algo muy de nicho. Yo entiendo si quieren entrar, son bienvenidos, pero yo entiendo que es de nicho. Es una página que se llama Ad Astra Per Aspera, que está en Patreon y es precisamente para
para elecciones para hacer magia planetaria. Entonces, yo al inicio del mes les doy más o menos unas 10, bueno, 8, por ahí entre 8 y 10 elecciones que pueden ocurrir, que si ritual para Mercurio, que ritual de mansiones de la luna, que estrella fija Antares, ya saben, diferentes cosas que la tradición astrológica ha conservado, fechas buenas. Y pues hay una pequeña encuesta, la gente decide cuál ritual quieren hacer y yo les subo 4 de estos. Pero pues si no quieren entrar pagando, pueden entrar en modo gratuito y ahí yo también subo luego comentarios sobre astrología y sobre la práctica astrológica. Chingón. La magia está viva, amigos. Entonces ya saben, vayan a seguir al doctor. Y pues nada, lo dicho está. A mí me pueden encontrar como @mantrasaguisas con la tiene doble al final en Twitter. Y en Instagram, y Histeria Colectiva Podcast, lo pueden seguir en cualquier parte como @histeriahorror. Y donde sea que escuchen podcast, ya saben, recomiéndennos. Y sí, seguimos con el Patreon. Estamos organizando el club de lectura. Ya vamos a arrancar con un título. Entonces, suscríbanse por ahí. Llamen a todos sus amigos. Suscriban a su mamá. Roben el celular a su abuelita. Y también suscríbanla. O sea, nos pueden apoyar desde una módica cantidad al mes. Y pues nada, gracias a ustedes podemos seguir produciendo estos podcasts de Repelús. Y pues nada, doctor Ricardo Chuy, ahora estás maldito porque estuviste en el micrófono maldito. ¡Yay! Muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos pronto. Y a toda la audiencia solo les decimos que pueden volver a sus casas. Su coche está bajo su control de nuevo. Salieron del espacio entre los espacios y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta entonces. Fantasmas, viva el diablo. El diablo, Yuri. Ahí estuvo, ahí estuvo.